Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a la entrega de los premios La Puerta de Papel y Premio del Lector. Presiden este acto Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura. Juan Rodríguez Cabrera, Presidente del Instituto Cubano del Libro. Nos acompañan además premios nacionales, escritores e invitados. El Instituto Cubano del Libro auspicia el premio La Puerta de Papel, que reconoce a las mejores publicaciones del sistema de ediciones territoriales. Cada año concurren a este premio las obras que producen los 22 sellos editoriales que a lo largo y ancho del país dan salida al talento autoral de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Por este galardón pueden optar los títulos publicados que un jurado de expertos evalúa integralmente atendiendo no solo a la calidad de los textos, sino a la edición, ilustración, el diseño, la composición y otros factores que hacen de cualquier obra un regalo para el más exigente lector. En esta edición el jurado estuvo integrado por Elizabeth Díaz, presidenta, Darlin Reyes y Jesús David Curbelo. Para dar a conocer los resultados, invitamos a Elizabeth Díaz, quien procederá a la lectura del acta. Acta, Premio La Puerta de Papel, La Habana, 17 de febrero de 2024. El jurado del Premio La Puerta de Papel 2024, integrados por Elizabeth Díaz, Darlin Reyes y Jesús David Curbelo, reunido durante la Feria Internacional del Libro, acuerda por unanimidad lo siguiente. Bueno, invitamos a la presidencia para que entreguen los premios, para mientras se van diciendo los premios, pues puedan irlo entregando. Conceder el premio La Puerta de Papel 2023 en virtud de su calidad artística, edición y diseño a los siguientes títulos. Son 5 premios y un gran premio que se va a decir al final, por supuesto. Primero, por ser una historia local en relación con la historia nacional, cuyo hilo de conductor es la formación de la conciencia nacional, la memoria histórica de la localidad que identifica particularidades del pueblo pinero como parte del cubano, a Isla de los Pinos Nuevos, de Roberto Unger Pérez. Ediciones El Abra. Edición Eduardo Sánchez, diagramación y diseño de cubierta Reinaldo Duret, ilustración de cubierta Omar Cedid y corrección Keila de la Caridad Pacheco. Incluso con textos de ortografía antigua, no actual, en una importante investigación que aporta nuevos conocimientos a la historia nacional, Trata y Esclavitud, las mentiras de los imperios, 1840-1845, de Olga Portuondo Zúñiga, Ediciones Santiago.
notable esfuerzo que reúne la obra de 23 jóvenes poetas con una calidad indiscutible, casi todos miembros de la Asociación Hermanos Saiz, con una coherencia literaria generacional y un aporte a la crítica literaria actual, además de su buena edición y diseño. Es el libro El Árbol del Mundo, selección de poetas en Holguín, compilación de Jorge Luis Labrada, publicado por Ediciones La Luz. El editor fue Luis Yusef y Elizabeth Soto, los editores. Diseño de cubierta interior es Robert Rice. La diagramación Elizabeth Soto y Samari Doyme Adiós y la corrección Mariela Barona. Por su muy buena edición, diseño interior y de cubierta y excelentes ilustraciones creativas en un texto imaginativo y apropiado para el público infantil, Siete vidas y seis maneras para morirse de risa, de José Manuel Pérez Cordero, Ediciones El Abra. Edición Keila de la Caridad Pacheco, diagramación y diseño de cubierta Reinaldo Duret, ilustración de cubierta e interiores Raúl Martínez Hernández y corrección Reinaldo Duret Sotomayor. El otro premio, por su coherente edición en armoniosa conjugación de texto, ilustraciones y diseño que calzan la exquisita sensibilidad de los textos de esa autora, 26 Tao Bestiario de Soleida Ríos, Ediciones Santiago. Bueno, y ahora viene la joya de la corona. El jurado considera entregar el gran premio La Puerta de Papel por la calidad de los textos que componen el volumen y el cuidadoso trabajo de edición y diseño. Realmente un título perfectamente editado, diseñado, las ilustraciones. Es una maravilla este libro. El título Horario Abierto, de Marta Valdés, publicado por Ediciones Matanza. Edición Alfredo Saldívar, diseño Johan Trujillo,
dibujos y viñetas de Sigfredo Ariel y Rolando Esteves y corrección de Marbelis Díaz. Muchas gracias y muchas felicitaciones a los premiados y a las editoriales. El premio La Puerta de Papel representa para las editoriales del Sistema de Ediciones Territoriales un merecido reconocimiento que estimula no solo el trabajo de los autores, sino el quehacer anónimo en ocasiones de cuantas personas intervienen en el proceso creativo de un libro. En nombre del Instituto Cubano del Libro, felicitamos a los galardonados en esta edición. Para estimular a los títulos con mayor índice de ventas, el Instituto Cubano del Libro convoca cada año al Premio del Lector. Por este galardón pueden optar los títulos más vendidos o de más rápida circulación comercial de un año natural. El premio se otorga a la primera edición de los 10 títulos mejor vendidos y se confiere un galardón por género según la cantidad de ejemplares vendidos y la rapidez de estas ventas. Este año el jurado estuvo integrado por Rubén Rodríguez González como presidente, Yusmel Villalobo Alemañi y Josué Pérez Rodríguez. Para dar a conocer los resultados de esta edición, invitamos a Josué Pérez Rodríguez, miembro del jurado, que procederá a la lectura del acta. Buenas tardes. El jurado del Premio del Lector 2023, integrado por el librero Yusmel Villalobo Alemañi y los escritores Josué Pérez Rodríguez y Rubén Rodríguez González como presidente, reunido en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña durante el desarrollo de la 32ª Feria Internacional del Libro de La Habana, y después de consultar las estadísticas comerciales y las preferencias de los lectores en el año 2023, acuerda por unanimidad otorgar premios a los siguientes libros: Rosa de los Vientos, antología personal de poesía para niños y jóvenes, autor José Manuel Espino Ortega, Ediciones Aldabón. Recibe el premio Daniel Alberto Cruz Bermúdez, director de la editorial, y Derby Domínguez, editor de Ediciones Matos. Segundo libro premiado, Llueve sobre La Habana, de Julio Travieso Serrano, editorial Letras Cubanas. Recibe el premio Yaneli González Leiva, directora de la editorial. Tercer premio, Cerebro y Corazón y otros poemas, autor Nicolás Guillén, Ediciones Ácana, Camagüey. Recibe el premio Michael Sardiñas, director de la editorial, y Evelyn Keipo, editora.
Bueno, Los Matanceros, que parecen una sola editorial, pero son dos. A la sombra de un león, de Eldis Baratute, Ediciones Matanza, recibe los premios Delvis Domínguez y Daniel Alberto Cruz. Fulgor de un nombre, Jesús Horta Ruiz, Casa Editorial Verde Olivo, recibe el premio Fidel Horta Pérez y el coronel de la Reserva, Roque Ernesto Garrigó. Y el último de los premios, aún falta el gran premio, pero el último de los premios en igual condición es para Epistolario de un Tiempo, Cartas 1947-1967, de las compiladoras María del Carmen Ariet y Dizamis Arcia, Editorial Nuevo Milenio. Recibe el premio María del Carmen Ariet, Dizamis Arcia y Yanara Díaz, subdirectora de la editorial. De igual manera, el jurado acordó por unanimidad, teniendo en cuenta la rapidez con la que se agotó la publicación y las preferencias de los lectores obtenidas en la red de librerías del país y por el Observatorio Cubano del Libro, conceder de manera inédita el Gran Premio del Lector 2023 a un libro de poesía, y ese premio es para Consejos para no acatar, de Miguel Barnett, Ediciones La Luz, Holguín. Reciben el premio Miguel Barnett y Luis Youssef, director de la editorial. Le pedimos a Miguel Barnett unas palabras a nombre de los premiados.
Bueno, no sé ni qué voy a decir porque la poesía, señores, es lo más grande del mundo. Mira que yo he escrito prosa, pero cuando escribo un poema me demoro a veces meses en tenerlo en el bolsillo para sentir que está acabado, que ha logrado su cometido. Y ahora me viene a la mente algo que dijo una vez William Faulkner en una entrevista que le hicieron. Dijo, ese escritor extraordinario, dijo, yo escribo mucha prosa y voy a seguir escribiendo prosa porque no puedo escribir un poema. Y recuerdo también en una ocasión que Julio Cortázar, en casa de nuestro querido Pablo Armando Fernández, nos dijo, yo empecé escribiendo poesía, pero cuando me di cuenta que era muy difícil, que no podía, que me estaba repitiendo, que estaba copiando otros modelos, que repetía metáforas, entonces empecé a escribir prosa. Yo no sé qué me pasó a mí cuando yo leí los primeros poemas en aquella primera feria del libro de la Revolución, una antología que creo que la elaboró Roberto Fernández Retamar y con Fayad. Y yo había escrito un poema a José Martí cuando tenía 13 años, que un buen día me enteré que aparecía en un libro de escolar de texto. Y no había escrito más nada, pero cuando leí aquella antología, y no crean que es vanidad, ni que es autosuficiencia. Y yo dije, caramba, a mí se me ocurren cosas parecidas. Y entonces empecé a escribir poemas muy joven y publiqué con 22 años La Piedra Fina y El Pavo Real, que fue el sexto libro publicado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Para suerte mía, en medio de tantas tareas que he desarrollado en la literatura, en la antropología, todas esas novelas que ustedes conocen, los ensayos, los artículos, siempre he tenido en mente y he tenido en mi corazón la palpitación, la vibración de la poesía. Y cuando me enteré que este libro, que es mi, no voy a decir último, bueno, quizás sea el último, porque ya tengo 84 años, pero ya tengo como 15 poemas inéditos. Cuando me invitaron de la editorial de Holguín, La Luz, a que hiciera una compilación de poemas míos, y entonces una persona que me acompaña mucho en mi vida profesional me dijo, Lazarito me dijo, tienen que ser inéditos, totalmente inéditos. Digo, ah, bueno, mejor, no importa, yo tengo muchos ahí. Y Lazarito escogió un grupo. Quedaban muchos ahí, los descartes, que a lo mejor valen algo. Y entonces, yo había leído muchos textos de la editorial La Luz. Había leído colecciones extraordinarias de poesía de grandes poetas como Gastón Baquero, otros más. Y le dije, vamos a mandar este libro, y lo mandamos, y el editor que ya bajó, está ahí sentadito, hizo una edición preciosa, bella, 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 y escogimos un diseño del libro, un reloj que marca el tiempo, como desde luego una redundancia, todo reloj marca el tiempo, de... ¿Cómo se llama el muchacho que ya falleció? De Rancaño. Una bella edición, una portada preciosa. Y ahí hay poemas sobre la noche, sobre los bares, que no mucha gente frecuenta. Ahora los bares están frecuentados por jóvenes, los Quimbar y esas cosas, pero yo voy a otros bares, por ahí por Luyanó, por Santo Suárez, que son los que más me gustan a mí, que tienen esa esencia rústica, popular. Y hay un poema sobre los días de la semana y varios temas, todos los grandes temas
que se nos ocurren a los poetas. Yo sí creo que si este libro se ha vendido y ha tenido aceptación, no es, como me dijo un amigo muy querido, es que el título es muy atractivo porque puede parecer un libro de autoayuda, consejos para no acatar, y por eso es que lo han comprado, Miguel, un amigo malvado que me quiere mucho. Entonces yo me desilusioné mucho y dije, caramba, debió haberle cambiado el título, pero ahora que él leyó el acta de Josué, me doy cuenta que la gente ama la poesía y que la poesía nos hace vivir y que la poesía es lo más hermoso, lo más grande, lo más peligroso. ¡Qué peligro vivir sin poesía! ¡Qué riesgo! ¿Cómo alguien puede vivir sin la poesía? No entiendo. Se puede vivir hasta sin árboles, hasta sin ríos, no sé, como decía Borges, ¿no? Pero la poesía está siempre presente. Y aquí hay muchos poetas que atestiguarán eso. Así que este premio lo recibo ya a una edad muy, muy avanzada, donde ya nadie recibe premios a estos años. Un premio a un viejo de 84 años, que a lo mejor se lo merecía más un joven. Pero bueno, me siento orgulloso y quiero recordar aquí a toda mi generación de poetas, a la generación que me precedió y a los poetas que están aquí en esta sala. Y creo sinceramente que esto es un triunfo de la poesía. Muchas gracias. Surgido en el año 2015, el Premio del Lector propicia la reimpresión de los títulos premiados en el plan editorial del siguiente año, cuando todavía tienen demanda. En nombre del Instituto Cubano del Libro, felicitamos a los galardonados en esta novena edición. Muchísimas gracias.